Bueno, estamos comenzando nuestra segunda semana, realmente es nuestra tercera semana de actividad, pero la segunda dentro del curso de programación HTML. Eh, al final de esta semana ya estamos programando, hemos creado nuestras primeras páginas con programación HTML y les invito a que me envíen estas páginas para publicarlas en nuestros trabajos. En la sección del club de nuestros trabajos vamos a comenzar a disponer de las páginas web que ustedes vayan. Eh, realizando a lo largo del curso. Como siempre, debemos tener abierto nuestro correo electrónico del colegio y nos vamos al entorno de educación virtual asistida, a la programación o al curso de programación HTML. En este eh, momento, vamos a seleccionar el acceso al curso que se encuentra en Fundamentos de HTML. Damos clic en Acceso al curso, se nos va a abrir una nueva ventana. Y nos pide iniciar sesión. Seleccionamos ingresar con Google, como siempre. Y nos vamos a fundamentos de HTML. En este caso, yo ya ingreso, eh, como ya sé cómo se utiliza la plataforma, simplemente la cierro, no voy a volverla a repetir. Y ingreso al punto 11 de los 21 que vamos a ver en estas dos semanas. Si es que me encuentro en otro nivel, si he estado revisando otro nivel, simplemente selecciono la opción 11. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver los enlaces. Los enlaces que en inglés se conocen como hiperlink es una palabra que también se la utiliza mucho acá. En español en el Ecuador. Y también links. Cualquiera de las dos formas. Para qué nos sirven los hiperlinks o los enlaces. Cuando yo tengo una página web, yo puedo eh, desear. Que la persona que está leyendo mi página vaya a otra página web o vaya a ver una foto, o vaya a ver un video, sin necesidad de incluir esa información directamente en mi página. ¿sí? Si yo estoy trabajando en una página, en una, mi página personal, y digo yo pertenezco al colegio Gutenberg, me puede interesar que las personas que quieran conocer la página web del colegio Gutenberg den simplemente un clic en el enlace, que es a lo que se conoce como enlace, como hiperlink y puedan direccionarse hacia el sitio web de la página. Para los links se utiliza una etiqueta o un tag, más conocido en inglés como tag, y, y nosotros nos familiarizamos con ese término, que está dado por el símbolo de mayor que a y menor que, como estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a abrir un tag, como siempre tiene que ser en la parte del cuerpo Colocamos un tag, vemos que dentro del programa, eh, siempre que abrimos un, un tag, se cierra el tag. Cuando nosotros programemos fuera del programa, tenemos que acordarnos que los tags o los, las etiquetas se tienen que abrir y cerrar. Dentro del tag vamos a seleccionar eh, en los siguientes puntos una página web a la que nos vamos a redireccionar. Entonces, de esta manera formamos... Ya en el enlace hacia un hiperlink. Damos Save and Submit, ganamos un nuevo GadVest y continuamos con la siguiente etiqueta. Ahora vamos a, a ver cómo se forman los hiperlinks. Como habíamos dicho, es una etiqueta que comienza con mayor que A, pero aquí en esta etiqueta va a ir un atributo. El atributo se conoce, en este caso hay diferentes atributos, como href. Ese es nuestro atributo que nos va a direccionar hacia una página web. Y la página web va entre comillas. Entonces, de esta manera vamos formando los atributos, los tags y colocándole atributos a estos tags. En este caso, lo que estamos queriendo decir es que este hiperlink... Tiene una referencia, una página web de referencia que está dada por http://code.com. Y explicamos que al dar clic sobre este símbolo de Code Academy, nos vamos a ir a la página web de Code Academy. Nosotros vamos a ver normalmente los hipervínculos en color azul y con una línea inferior. Entonces, si yo le doy clic aquí en Code Academy, me voy a ir hacia la página web de Code Academy. ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Nosotros vamos a crear nuestro propio link. En este caso, voy a crear un párrafo diferente. Si no creo un párrafo diferente, lo que va a hacer es que mi link va a ir al lado. Entonces tengo que ir separando por párrafos. Seleccionamos A, col colocamos una referencia. Esta referencia nos vamos a ir hacia la página web del colegio. Si yo no sé el sitio web, el código del sitio web, simplemente ingreso a la página web del colegio, selecciono la dirección dentro del navegador, botón derecho, copiar. Y me voy al hiperlink, a la codificación y simplemente botón derecho pegar aquí ya me viene el código completo tomen en cuenta que ya me viene con http y si es una página segura va a ir con https de esta manera hemos colocado el atributo cerramos la etiqueta cuando cerramos la etiqueta eh, eh, simplemente cerramos el el tag en este momento y colocamos ir a la página web del colegio Gutenberg -Schul. y cerramos luego el tag. Veo aquí que me he equivocado al escribir, por ejemplo puse colegio la o con mayúscula, le voy a poner con minúscula, se va corrigiendo y esta va a ser mi página web. Si yo le doy clic sobre ir a la página web del colegio, ese momento vemos que se abre. Este es nuestro navegador, acordémonos que este es nuestro navegador y con eso hemos completado nuestra tarea, hemos aprendido este momento ya cómo poner un tag. Vamos a la siguiente lección. Vamos a describir un tag. Muchas veces yo quiero describir qué es lo que hace eh, un tag. Entonces, podemos colocar dentro del tag, dentro del hiperlink, vamos a descri describir este hiperlink, este enlace, y esto lo vamos a hacer con el atributo título, con el atributo título, que ya lo habíamos utilizado para poner un título a nuestra página web. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a crear nuestra propia página web, igual que en el caso anterior, ponemos un párrafo, ponemos un tag de hiperlink. Si no he copiado en algún otro lado, quiere decir que en memoria de mi computadora todavía queda el link yo puedo seleccionar aquí cualquier página sí y voy a colocar eh, como teníamos antes ir a la página web del colegio y ahora le vamos a colocar otro atributo le vamos a colocar el atributo título cuál es mi título? Una referencia que me indique de qué trata el hiperlink o de qué trata el enlace. ¿Cómo me doy cuenta? El momento que yo vaya hacia la página web se me va a abrir un título que me indique Colegio Gutenberg school ¿sí? o página web del Colegio Gutenberg Schul. Yo igual puedo referenciar hacia ciertas imágenes, por ejemplo, si quiero tener esta imagen le pongo botón derecho ver imagen y puedo copiar el código entonces puedo aumentar aquí una referencia ¿sí? volvemos a abrir un nuevo párrafo colocamos un nuevo enlace en este caso ya copiamos la página web colocamos un título le voy a colocar premios y vamos a colocar aquí conoce más me aparece conoce más cuando yo le pongo el vínculo me aparece Premios. ¿sí? Y si le doy clic, debería aparecerme la imagen de los premios que ha obtenido el colegio. Vamos a la siguiente sección que la veremos en el siguiente video. Y es Manejar Imágenes. Gracias.